vídeo express, vídeo de servicio público, no que vos quero mostrar algunas medidas que tenemos que adoptar para evitar la aparición o aseración de enfermedades de transmisión alimentaria como a salmonelose, o anisakiasis o a triquinosis. Imos alá. A primera de las medidas que tenemos que tomar es evitar la contaminación cruzada. Cuando tenemos alimentos crus e alimentos preparados, elaborados o cociñados, nunca deben de mezclarse, nunca deben de juntarse ni en la misma superficie, ni empregar los mismos utensilios, sean coitelos, facas, garfos, bandejas, tabuas o cualquier superficie para evitar o trasvase los microorganismos do cru o que ya está cociñado, preparado e elaborado. Después, además de higiene personal o aseo personal, a limpieza de las superficies, pero ojo cuidado porque por mucho que empleguemos jabón y detergente, estas esponjas, estos panos que empleamos en esa limpieza de las superficies van a tener un tiempo de vida, a partir del cual van a, si no nos tiramos al lixo o no nos recambiamos o no mudamos otros nuevos, van a actuar como una fuente de una gran variedad de microorganismos que por mucho detergente, calor o limpieza que hagamos de ellos, van a eliminarse, van a estar presentes igual. Entonces, tirando con ellos y mercando otros, fin del problema. Caso de alimentos que obtenemos a tierra directamente, leitugas, tenouras, remolachas, que están en contacto con la tierra. En la tierra puede haber microorganismos, tanto como los caracoles, las lagartijas, las miñocas, etc., como bacterias, virus o parásitos, que por las aguas de escorrentía, de regadío, pueden pasar por este tipo de alimentos. ¿Qué tenemos que hacer para evitar estas enfermedades de transmisión alimentaria? Lavarlos y desinfectarlos con un poco de agua, unas pingas de lixivia, apta para o uso culinario o para el consumo alimentario. No caso de ovo nunca debe de lavarse. ¿Por qué? Porque tenga casca, por mucho que tenga lixo, suciedad en ella, a casca es porosa. Cuando lavamos, hacemos que todo entre para el interior del ovo. Y después tampoco debemos cascarlo o romperlo no borde de los recipientes que empleguemos para preparar las elaboraciones con ovo, como un bolo, un biscoito o una bolacha. Lo mismo sitio que tampoco debemos separar a clara de yema empregando las cascas para evitar la transmisión a través de la casca de este tipo de microorganismos. Ainda que más importante es que cuando empleguemos pues, ovo, crudo, una mayonesa o en algún tipo de elaboración, siempre esté refrigerado, se consuma más asiña posible para evitar la proliferación de salmonella y dar lugar a salmonelosis, enfermedad gastrointestinal. Para actuar en modo seguro y evitar todo esto, podemos empregar las claras de yema ya pasteurizadas que nos evitan todos estos problemas. Donde mismo xeito ocorre en el caso del polo, tanto de la casa como el polo que se merca en el supermercado. Este tengo, igual que nos de nuestra piel, una serie de bacterias que no son patógenas, que son las campylobacter, que cuando lavamos la carne del polo, lo que hacemos es diseminar esas bacterias por toda nuestra cocina, por todas las zonas donde estemos a trabajar, y podemos dar lugar a una intoxicación semejante a la salmonelosis. En el caso de las latas, envases o conservas que estén abolladas, abombadas, con agulladuras, con golpes, con cualquier alteración físico-mecánica en su disposición, esto es signo de que se está produciendo la proliferación de clostridio en su interior y que lo que consumamos de ella va a nos provocar una de las enfermedades de transmisión alimentaria más graves, que más riesgo nos puede producir para nuestra salud porque puede llegar a ser mortal, que es el caso del botulismo. Nunca merquedes una lata, un envase o una conserva que presente ese tipo de alteración física. Y luego está en el caso de los alimentos que comemos crus, como el caso del pescado, donde tenemos la presencia de anisakiasis producida por el parásito de anisakis, y el caso de la triquinosis, en el caso de la carne de xabarín, sobre todo, y de porco en algunos casos. ¿Qué debemos hacer para evitar la aparición de estas ambas dos enfermedades de transmisión alimentaria? Refrigerar, congelar durante, en el caso del pescado, 72 horas o menos o más, a menos 20 grados Celsius, o pescado antes de ser consumido cru, en el caso del porco de xabarín, más de 4 a 5 días. Es sobre todo más importante siempre cocinar el alimento garantizando que en su interior se llegue a una temperatura de 60 grados o más para evitar cualquier tipo de aparición de estas enfermedades. Y hasta aquí el vídeo por hoy. ¡De calor a todos!